A empezar con cuestiones de audición y visión, los temas que vamos a ver acá. Hay algunos aspectos físicos exclusivamente. Lo que vamos a hablar ahora son formas de respuesta a estímulos externos, es decir, cosas que nos llegan del medio ambiente y a las cuales nosotros tenemos que prestar atención porque en general nos permiten relacionarnos con el medio ambiente y sobre todo nos permiten sobrevivir. Son extremadamente importantes los sentidos que vamos a estudiar. ¿Cuáles son los estímulos del medio externo? Básicamente son dos. El sonido, que es un estímulo para el aparato auditivo, y la luz visible, que es para el sentido de la visión. Tenemos dos órganos muy desarrollados, complejos y especializados, que son el oído y el ojo. Los ojos. Muy bien. Entonces, como dijimos, la luz visible, el órgano receptor, el estímulo es la luz que llega y el órgano receptor es el ojo. Y de ahí hay una conducción de la información hasta el cerebro. Entonces, acá tenemos, y en la audición tenemos igual, el oído. Es el órgano receptor, el sonido es el estímulo o la señal y también va al cerebro. Por supuesto, no tengo la menor idea a qué lugar va y eso alguno me lo va a contar en las próximas clases o estudiaré. Entonces, qué importante dividir. Hacia la izquierda de los órganos son cosas que ocurren en el exterior nuestro y tanto la luz como el sonido llegan en lo que se llaman son ondas, son procesos ondulatorios, son cosas, son propiedades que suben y bajan, que ya vamos a ver. Y el órgano receptor, la característica que tiene es un complejo sistema que transforma estas ondas, ya sea del sonido o de la luz, en conducción eléctrica, o sea, en potenciales de acción, que se propagan desde donde está el órgano hasta algún sitio del cerebro. No quiere decir donde yo puse el punto. Sé que es por acá, seguro que llega. Ahora, ¿dónde? No lo sé. Muy bien. Nos vamos a centrar un poquito hoy. Vamos a empezar a ver la luz visible, que es el estímulo para el ojo y que nos permite ver, decimos, y el sonido, el estímulo para el oído, nos permite escuchar. La luz visible pertenece a un conjunto de ondas que se llaman ondas electromagnéticas. Dentro de las ondas electromagnéticas hay varias, seguramente muchas son conocidas para ustedes. Las ondas de radio, las con las que se conectan, digamos, haciendo la cosa sencilla, es con la que nos conectamos, nuestro celular se conecta con la antena a través de la cual nos comunicamos con otra persona, es una onda de radio. Además, las microondas son las ondas que se generan, por ejemplo, dentro de un horno a microondas. La infrarroja, que es una radiación, una onda electromagnética producida por los cuerpos que están a elevada temperatura. En realidad todos los cuerpos producen infrarrojo, pero yo la presiento o la siento al infrarrojo en ciertas situaciones. Nosotros en la piel tenemos sensores que son capaces de detectar el infrarrojo. En realidad no detectan el infrarrojo, lo que detectan es el aumento de temperatura, porque el infrarrojo, la característica que tiene es que aumenta la temperatura. Por eso se usa en general esa onda electromagnética, se usa en medicina cuando hay que aplicar calor a un determinado sitio. Y después tenemos la luz visible, que es la que nos interesa ahora. Y después tenemos otras ondas electromagnéticas, como la radiación ultravioleta, por ejemplo, la que viene del sol y la que hace que produzcamos melanina. Los rayos X, que utilizamos en la medicina para obtener imágenes radiológicas o tomográficas, rayos X. Los rayos gamma, que son también ondas electromagnéticas y las utilizamos en la medicina, por ejemplo, para el tratamiento de tumores.
La radiación cósmica, que bueno, proviene del espacio exterior, la radiación a la que estamos expuestos, y el contacto con la medicina es que hay teorías que explican que el envejecimiento podría deberse a estas ondas que recibimos durante toda nuestra vida y de las que no podemos escapar. Entonces, esto es lo que se llama el espectro electromagnético. Esas son todas las ondas, la luz visible, entonces es una onda electromagnética. Todas son iguales, lo único que cambia es la energía. Las ondas de radio son las de menor energía, los rayos cósmicos son los de mayor energía y la luz visible está en el medio. Cada una de ellas, cuando interactúa con los organismos vivos, produce algún efecto. ¿La luz visible qué efecto produce? Y bueno, el efecto que produce es el que vamos a estudiar ahora, que es generar un proceso a nivel del ojo que termina transformándose en un impulso eléctrico que viaja por las vías nerviosas hasta algún lugar del cerebro. Y representamos de esta manera sencilla una onda electromagnética. La onda electromagnética es una onda, es algo que aumenta y disminuye. ¿Qué es eso que aumenta y disminuye? Bueno, como el nombre lo dice, son campos eléctricos y campos magnéticos que no nos vamos a poner en detalle. Pero una onda es un proceso que sube y baja y tiene una serie de parámetros. La longitud de onda es la distancia que hay entre dos puntos que están en la misma posición. También la podría medir de acá a acá a la longitud de onda. La puedo medir en cualquier lugar. Y esa longitud de onda cambia para cada onda. En general, como yo dije, la energía crece hacia abajo, la longitud de onda, que habitualmente la damos con la letra lambda, es cada vez más chica. A medida que aumenta la energía, y la frecuencia es cada vez más alta. ¿La frecuencia qué sería? Bueno, ¿cómo se producen estas ondas? Si yo tengo una onda que es así, y tengo otra onda que es así, la que estoy dibujando ahora es una onda que tiene menos longitud de onda, pero tiene más frecuencia. Se repite la frecuencia, la cantidad de veces que se repite esto. Que cada vez que se repite esto, lo llamamos un ciclo. Entonces, bueno, no mucho más de lo que una onda electromagnética. Es algo que lleva energía, que tiene una longitud de onda y una frecuencia. Sabemos que cuanto más chica la longitud de onda, más alta la frecuencia, mayor la energía. Y que la luz visible no tiene ni muy poca energía ni mucha, está en el medio. Y su fenómeno, el fenómeno que va a producir, es este fenómeno de la visión. Algunas cosas fáciles. Fuentes de luz visible. Siempre que decimos luz estamos hablando de luz visible. Hay cuerpos que tienen luz propia. El sol, una vela, la linterna, un tubo fluorescente, una lámpara, un trozo de madera incendiado, luz propia, generan ellos la luz. Después hay cuerpos que tienen luz reflejada. Todos los cuerpos reflejan la luz. El más fácil de todo es la luna. La luna no tiene luz propia, lo que hace reflejar la del sol. Pero todo en definitiva generan luz, que va a terminar llegando a mis ojos, y yo lo que veo, lo veo porque del cuerpo viene luz. Si del cuerpo no viene luz, no lo veo. Aunque vamos a ver que hay cuerpos que no emiten nada de luz y lo veo por contraste. Muy bien, ahora vamos a ver. Vamos a ver algunas características de la luz visible. Dijimos que es una onda. ¿Qué quiere decir? Que hay algo que sube y baja. Por ahora hay algo que sube y baja. Esa onda es transversal, se dice. No vamos a entrar en mucho detalle hoy. Pero esto es importante. Es una onda no material. Puede propagarse en el vacío como en un medio material. Si no hay ninguna molécula, la luz pasa. Y si hay un sólido, un líquido o un gas, también pasa. Se llama no material porque puede propagarse en el vacío, pero por supuesto también puede en las cosas que no son vacío. Y decimos que una onda electromagnética. Muy bien. De esto vamos a trabajar algunas cosas más, pero tenemos que tener los conceptos y hay cosas que las tenemos que aceptar. Bueno, la luz habitualmente que estamos acostumbrados a ver es la que se llama luz blanca. Pero la luz está formada por ondas que el ojo interpreta como diferentes colores. En realidad la luz son ondas electromagnéticas de diferente longitud de onda, y que si uno la pudiera descomponer, tiene lo que tenemos acá, lo que se llama el espectro visible. Va desde el violeta, en un extremo,
que son, acá tenemos el dibujito, los de mayor frecuencia, hasta el rojo, que son los de más longitud de onda o menor frecuencia. Y ahí tenemos el espectro que va rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. Y eso, bueno, lo vemos. Acá puse dos ejemplos. El arco iris es justamente un ejemplo de descomposición de la luz blanca por un proceso físico. Y la luz, al ser descompuesta y proyectarse sobre las nubes que quedan todavía de la tormenta, o las nubes o las gotas que quedan, que queden en el aire, genera la descomposición de la luz. Y justamente la descomposición ocurre porque, bueno, las gotas, pequeñas gotas de agua que pueda haber en el ambiente luego de la lluvia, produce que la luz blanca que ingresa acá se descomponga en un dispositivo que habitualmente tiene forma de prisma. Ese es el fenómeno. O sea que la luz, en definitiva, es una mezcla de colores. Por eso a veces vemos luz roja, luz azul. Lo que quería discutir ahora. Cuando la luz llega a un cuerpo, puede sufrir tres procesos. Que se refleje, que la luz choque y se refleja sobre sí misma o desviándose. Por ejemplo, cuando apuntamos luz contra un espejo, ahí la luz choca contra el espejo, rebota. Que sea absorbida, que el cuerpo a esa luz, que es energía, la incorpore. Y la energía quede retenida dentro del cuerpo, o que la desvíe, y eso se llama refracción. Tenemos tres procesos. Refracción, se desvía la luz; absorción, la energía queda dentro del cuerpo; y reflexión, rebota. Y entonces acá tenemos algunas cosas importantes para entender. Por supuesto que la luz que incide es blanca si tiene todas las longitudes de onda que va desde un extremo hasta el otro del espectro visible. Pero si yo estuviera hacia un lado, tendría luz azul o violeta, y si estuviera más hacia el otro, tendría luz roja, naranja o amarilla, ¿no es cierto? Pero supongamos que lo que incide, llamamos luz incidente, fui para cualquier lado, a esto lo llamamos luz incidente, la que llega al cuerpo. Supongamos que la luz incidente que llega es blanca, y no hay nada de absorción. Es decir, la luz no es absorbida, sino que el 100% se refracta o se refleja. Es decir, la luz que llegó es blanca, si nada se absorbe, todo se refracta y se refleja, el color que yo voy a ver del cuerpo es blanco, porque la luz que llegó es blanca y lo que me vuelve a mí es blanco. O sea que yo un cuerpo lo veo blanco cuando la absorción es cero. Si lo que llega a un cuerpo es luz blanca, pero la absorción es del 100%, toda la energía se mete dentro del cuerpo y nada sale por acá, yo no recibo nada y el cuerpo lo veo negro. Acá, este es el que quería explicar. Tengo un 100% de la absorción de la luz, entonces el cuerpo queda negro. O sea que aquellos cuerpos que son negros es porque la absorción es completa. En cambio, el intermedio acá, si llega blanco y se absorbe todo, menos el rojo, es decir, todas las ondas que llegaron, se absorben todas quedan dentro del cuerpo, menos el rojo, lo que va a salir es rojo, y entonces yo lo que voy a ver ese cuerpo es rojo. Entonces nosotros en general vemos y distinguimos las cosas por los colores, o yo le decía muchas veces por contraste, porque digamos, uno teóricamente un cuerpo negro no lo debería ver, ¿por qué? Porque el cuerpo negro no emite nada de luz. Sin embargo, lo veo porque habitualmente un cuerpo negro lo tengo ubicado contra otras cosas que me permiten, por contraste, verlo y distinguir que ahí hay algo. Muy bien. Bueno, todavía para ir terminando, pero sí vamos rápido. Entonces, el ojo es el órgano, digamos, que va a captar la luz y transformar eso en un impulso eléctrico. Entonces, la luz llega, digamos, por el aire. Lo más común es por el aire, por supuesto, si usted va debajo del agua, llega por el agua. Eso se llama propagación en el aire o en el vacío, y acá llega como una onda, y uno dice que se propaga. Cuando choca contra la córnea, que es la primera estructura del ojo, y empieza a atravesar el ojo, ahí lo que sufre básicamente es refracción. Si bien yo lo hice como una línea recta, acá los rayos van a ir desviándose. Básicamente ahí hay refracción, va a haber poca o nada de reflexión, y va a haber poco o nada de absorción. Cuando llegue a la retina,
que es la capa posterior en la que va a chocar el ojo, ahí se transforma todo en absorción. La energía que traía la luz es absorbida por sistemas que son capaces, a través de la luz, generar un cambio químico. Y ese cambio químico se traduce en una conducción eléctrica. Entonces, es como que uno dice, bueno, tengo varias etapas. Hay una propagación en el aire, hay fenómenos de refracción, hay fenómenos de absorción de la luz, y finalmente hay un fenómeno de conducción que se hace a través de procesos de potenciales de acción que se propagan a lo largo de la fibra. Muy bien. Y dentro del ojo, la luz sufre refracción, y ya vamos a ver que es muy importante esta parte del ojo, que se llama cristalino, que es un lente. En realidad todos son lentes, pero focalizamos en el cristalino porque es el que me permite ajustarme a ver con claridad las cosas. Es decir, que es un lente. ¿Un lente qué es? Es un trozo de un material transparente, comparado a los lentes que son de vidrio, pero el cristalino no es de vidrio, pero es importante que sea transparente. ¿Transparente qué quiere decir? Que deja pasar la luz y la refracta. Eso es un medio transparente. Entonces, cuando yo tengo una lente, habitualmente trazo una línea que corta perpendicularmente a la lente, que sería esta la línea, corta perpendicularmente acá a la lente, y sobre esa línea coloco lo que llamo el objeto, que es de donde parten los rayos de luz. Y habitualmente analizo solo dos rayos de luz, el que viene paralelo a esta línea que llamo eje principal. Ese rayo que viene paralelo, cuando choca con la lente, se desvía y va a pasar por un punto que llamamos foco. Y obviamente se va. Si analizo otro rayo que venga y pase por el foco, que los focos son dos puntos que están ubicados a igual distancia a ambos lados de la lente. Y esa distancia se llama distancia focal. Si yo tengo un rayo que viene por el foco, que está del lado del objeto, cuando choca la lente sale paralelo. Y por esas cuestiones de la magia, donde se cortan los rayos, se va a formar una imagen. Que obviamente la imagen la voy a ver si yo pongo en ese lugar algo que absorbe los rayos de luz. Si yo colocara ahí lo que se llama una pantalla, ahí yo vería esa imagen. Entonces, cuando trabajo con una lente, o sea, un medio que produce refracción, tengo los focos, tengo el objeto y tengo la imagen. Esto llevado al ojo, la pantalla sería la retina. La lente serían los medios transparentes del ojo, que vamos a focalizar en el cristalino, pero obviamente las lentes serían la córnea, el humor acuoso, el cristalino, el humor vítreo. ¿Por qué? Porque producen refracción. Y el objeto son las cosas que veo, de las cuales parten luz y llegan a mi ojo. Por supuesto, son objetos que están adelante de mi cara y todavía no puedo ver cosas que estén en la espalda. Si lo hago, si coloco una combinación de instrumentos que reflejan la luz como un espejo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, todo objeto va a generar una imagen. El caso del ojo, dijimos, la imagen se va a formar en la retina y los medios que van a desviar la luz son los medios transparentes del ojo. Ahora sí, para terminar, aquí hay un esquemita, volvemos a tener la lente, que sería esta, los focos, que son puntos imaginarios de la lente, y el eje principal. En azul puse el objeto. La imagen se puede formar del lado, como está el primer dibujo, del lado contrario al objeto. Cuando se forma del lado contrario, comparado por supuesto con la lente del lado contrario, siempre se va a formar debajo del eje principal. Si el objeto estaba acá, la imagen se forma acá. Y a eso se dice que es una imagen real e invertida. La imagen queda dada vuelta. Y puede ser, como en este caso, disminuida de tamaño. El objeto tenía un tamaño determinado, la imagen fue más chiquitita. Por supuesto que en algunas circunstancias puede ocurrir lo que está en el segundo dibujo. Tengo el objeto acá y la imagen que tengo acá es real, porque está del otro lado,
es invertida, pero es aumentada de tamaño. Y también puedo tener esta, el último ejemplo, donde tengo el objeto acá y la imagen está del mismo lado. Eso se llama imagen virtual. Acá le falta la R. Virtual es derecha, porque está el objeto para arriba y la imagen para arriba. Y es, en este caso es aumentada porque es más grande. Por supuesto, podría ser más chiquitita y que sea diferente. Con esto vamos a seguir en la próxima. En el ojo, para ir tomando un poco de cuenta, siempre yo voy a tener un objeto delante del ojo que puede ser chiquitito, como una hormiga, o grande como un edificio. Pero siempre la imagen se va a formar en la retina, que va a ser real, invertida y disminuida. Siempre se va a formar de esa manera la imagen. Se forma la retina y, como dijimos, de acá hasta acá hay una propagación de la luz en el medio por el que venga. De acá a acá hay refracción, acá va a haber absorción y de acá en adelante va a haber conducción eléctrica por procesos de despolarización y repolarización.